Queremos castear a Menno RD y los mejores peleadores de Street Fighter 6. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? Solo debes contestar la siguiente encuesta. ¡Checa estas indicaciones! Entra al link que está en la descripción de este video. Completa el formulario con tu correo, edad y contesta unas simples y sencillas preguntas. Pero lo más importante es el apartado de qué creador de contenido internacional te gustaría que asistiera al Bling Raspa, donde deberás de poner solo Mancos Fighters. ¡Listo! De esa manera nos podrás ayudar para poder ser los casters oficiales del Bling Raspa 2024. ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, como dirían los italianos, perrinskis. Y como lo prometimos ahí en el videito pasado de quién integra esa Red Bull Kumite, o porque ya nos dijeron que es Kumite, Kumite. ¡Comita! Algo así. Red Bull Comita. Ahí está, perrillos. Si llegamos a las 100 reaccioncitas en 7 días, íbamos a hacer un video entre análisis, especulaciones, información de qué iba a pasar con algunos pro players, si se iban a quedar con sus personajes, si iban a irse por otros, qué iban a hacer. Y decidimos sacar una pequeña lista de los 5 jugadores que para nosotros se nos hicieron los más importantes. ¡Rabelinski! Exactamente, Tristy. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Solo Mancos. Y tienes toda la razón. Vamos a... Bueno, hay algunos hechos. Sí hay algunos hechos, muchachos. Unos en hechos, otras especulaciones. Pero hay especulaciones. ¿Qué te parece si decimos el pro player, Tristy? Decimos qué es lo que va a suceder o qué es lo que pretende hacer. Y después podríamos apostar tú y yo a ver qué sucede, con quién se va a quedar, si con su main que tiene ahorita o el, que es, o el nuevo. Ok, me parece. Y pues después de haberles dado esta pequeña y breve introducción de lo que va a tratar el video, perrillos, pues nos vamos con el primer jugador Rebelinski. Es buen tema, ¿eh? O sea, Kakeru es buen tema de conversación, perrillos, porque su JP fue de los más afectados al salir el parche Rebelinski. Por ahí vimos todo lo que le quitaron. Ya muchos hablaban o incluso decían que Kakeru ya se iba a ir al Averno porque era obsceno el daño que hacía y se lo quitaron. Y ahora ya tienes que tener manos para poder jugar con JP Rebelinski. Pero hemos tenido ahí videitos de Kakeru, uno contra Hikaru, que sí le dieron una chinga, pero después se enfrentó a Mago y como que quiere, ahí ya va en primera, segunda, pero también por ahí decían los comentarios que en realidad se va a ver si Kakeru sigue siendo bueno con JP cuando se enfrente a los grandes y en torneos presenciales, perrillo. Exactamente, Tristy. Se rehúsa a darle el último beso, ¿no? Me rehúso a darte el último beso a JP. Ahí así está cantando Kakeru, Tristy. Qué triste. Pero, híjole, cuando todo parecía que debería de soltarlo, él en realidad sí se está rehusando a dejarlo ir, ¿eh? Vi que probó a Ed y Ed se le estaba acomodando muy bien. En una vez, a lo mejor, hace unos cambios ahí fuertes. Ahí está la especulación de que puede ser Ed. También vi algún video, no te dije, pero ¿sabes a quién usó? ¿A quién? A Ryu. También usó a Ryu. ¡Ojo! Ojito ahí. Si quieren ese video, díganlo en los comentarios. Si quieren ver a Kakeru con Ryu, también ahí dejen su likeazo, muchachos. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, Tristy. Pero bueno, su JP parecía que tiene que hacer el doble de daño. Tiene que hacer el doble de movimientos para poder ganar lo que antes ganaba fácil, ¿no? Entonces, se ven las cualidades de Kakeru. Se ve que tiene power. Obviamente con su JP lo tiene muy entrenado. Pero si cada vez va a ser más difícil. Y si así, cuando la tenía según fácil, entre comillas, no pudo ganar. Bueno, se llevó. Al menos ya JP le dio medio milloncito al menos, ¿no? Eso sí, el... Antes de la Capcom medio Pop, millón, era, medio él millón. Era el, él era el pro player más rico del mundo. Al menos fue el que más dinero ha ganado con un juego. Pero ahorita ya lo desbancó nuestro buen Uma. Uma ya es el más millonario, Tristy.
Pero, híjole. Tienes toda la razón, ¿eh? Híjole. Tienes toda la razón. Y lo vimos en el Last Chance Qualifier, por ello. Porque, o sea, Kakeru sí era considerado un serio candidato a llevarse ese Last Chance. Desafortunadamente no puede. Y eso que ahí JP no había sido tocado por el parche, Ronelski. El parche se da despuesito. Y la verdad, complicado. Yo creo, Rebelinski, ya de una vez me voy a mojar. Yo creo que no lo va a dejar. No lo va a quedar con... Se va a quedar con JP. Va a sacar la magia. Lo que hace un verdadero japo. Va a sacar las manos. Le van a crecer otros dos brazos. Y va a continuar con JP. Yo creo que no va a cambiar. A menos de que... Bueno, es que también no sabemos cuándo vaya a llegar a Kuma. Esa es otra. Sí. Pero ahorita siendo 7 de marzo de 2024, nada más con la salida de Ed, yo siento que no, se va a quedar con JP, lo va a seguir utilizando y habrá que verlo cuando ya se enfrente a las grandes potencias Rebelinski y ahí vamos a poder decir si en verdad hay con queso las quesadillas. También tienes un punto, Tristy. Y algo que no tomamos en consideración es que también se aproxima el parche completo. Esa es otra, güey. Depende de qué pase con ese parche, es como van a quedar también las cosas. No hay fecha, no sé, ¿verdad? No hay fecha, No hay fecha como bien, pero dijeron que era pronto, ¿eh? O sea que esta fue una probadita del parche y todavía falta el completo. O sea, entonces posiblemente se acerquen esas fechas, a lo mejor. Yo le calculo que a finales de marzo ya vamos a tener ese parche después de Kumita. Ahí, después del comité, podríamos saber qué pedo, ¿eh? Pero cuidado. Mientras, yo creo que me voy a quedar contigo. Tienes razón, ese JP se va a quedar hasta nuevo aviso, Tristy. Pero ojito, ¿eh? A ver si nos sorprende. Ojito, ¿ustedes qué piensan, este perrillos? Esto es más difícil de saber, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. ¿Ustedes qué piensan, perrillos? ¿Va a ser un cambio? ¿No lo va a hacer? Déjenlo aquí en la cajita de los comentarios y vámonos con el segundo Rebelinski que tenemos aquí en la lista. Mira nada más, padre santo, quien se avecina, el eterno Cruz Azul, el segundo lugar, no importa cuándo se lea eso, perrillos. Punk por ahí que también lo vimos utilizar. Bueno, como todos, o al menos la mayoría le dieron caña o siempre le dan caña al nuevo personaje que llega de DLC, pero lo vimos ahí jugar, se veía peligroso, pero al acercarse a otro torneo ahí como fue el TNS 9, decidió seguir con su Kami, perrillo, pero no le alcanza. No sé si eso vaya a ser motivo para que cambie con el parche. Por ahí Kami creo que no tenía o no había sido tan tocada, o sea, Rolensky. No le han tocado, Tristy. No le han hecho muchos cambios, ¿eh? Entonces, ojito. Ahí lo que hemos visto últimamente de Punk, Tristy, es que cambió. ¿Te acuerdas que empezó a usar a Luke? Y también lo usó en el Action Qualifier y lo usó en el Frosty Posting. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y ahí Luke podría ser un cambio importante para él, ¿eh? Entonces, ojito con eso. También, de Ed, antes de iniciar el video, muchachos, lo teníamos en la lista de que había un cambio. Posiblemente podría quedarse con Ed, pero salió un video de Punk diciendo que no. Que no, Tristy. Un video de 13 minutos en el canal de Punk diciendo que no y todas las razones por las cuales no va a usar a Ed. Pero no lo pude ver completo. Pero lo más importante fue que le caga los neutrales de Ed, que son una basura. Y tiene un punto. Eso es lo que dije en el otro video, que es un boxeador. O sea, Ed es un boxeador. ¿Qué? Pero no tiene las características casi de un boxeador, Tristy. Porque él lo usa más a distancia. Es raro. Sí. No, ni siquiera va a suplir a Balrog, ¿no? Que no, quería. Para nada. O sea, nada de eso. Es su propio estilo, pero es más de distancia. Entonces, sí, tienes toda la razón. Su neutral es muy malo. Y sí tienes razón. O sea, cuando golpeas, no. Es raro. O sea, no tienes alcance. Debes estar muy, muy cerca. Está muy mal. O sea, está en el hoyo. Entonces, esa era una de las razones de Punk por la cual va a desistir de Ed, pero quién sabe después, ¿no? Pero yo creo que... tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón porque he podido jugar un poquito ahí en el online, perrillos.
Y está atascado de Eds, ¿eh? Está atascado de Eds Rebelinski, pero me he dado cuenta que los Eds, si tú no les atacas, ellos no se te van a acercar, güey. O sea, muchos, yo que soy main Sanjeev, no se te acercan, güey. O sea, si tú llegas y les tiras toda la carne al asador, todo el arsenal, ellos comienzan a atacar, pero por su propia cuenta, la mayoría de los Eds, no sé qué piensen los demás, si están de acuerdo o no están de acuerdo, por lo que dice Pong del neutral, pues en teoría tú te imaginas que los Eds van con todo de frente, ¿no? Y van a buscar la manera de intentarte abrir con el neutral, pero en este caso no, güey. Eso es algo que yo me he percatado o que me he dado cuenta lo poquito que he jugado ahí en el online, que no se acercan, pero cuando tú te acercas, ellos te jalan y después pues ya te avientan todos los combazos. Pero creo que tiene razón Pong, es una razón muy válida y de peso, siento yo, para que él no cambie, y más por el personaje que tiene, que por ejemplo Cammy sí tiene un buen neutral comparado con Ed Perrillo. Por lo tanto, pues se me hace válido que Pog no, y hay que esperar a que esté el parche completo, porque en una de esas le dan una bufeada a su Cammy y ya nadie lo saca de ahí, Perrillo. Exactamente, o en una de esas hace ese cambio, le voy más a ese cambio a Luke que al cambio a Ed, ¿no? Entonces, ojito con Pog en estas siguientes semanas, triste, para ver qué sucede y cuál es el que sigue. El que sigue, Perrillos, ni nada más ni nada menos. Uy, yo dije, el toro. No, nene. El toro, ni nada más ni nada menos que Mena R.D. Rebelinski, que viene de un trago demasiado amargo que se llama Capcom Cup. Tragos de amargo licor. No pudo ganar la copa. Ahí, Mena R.D. Perrillos, que tú tienes información de buena fuente, de buena mano, y pues dínosla de uña, Perrillo. La fuente es Mena R.D., el propio Mena R.D., Tristy, y él tuiteó, entonces estos son hechos, es algo más conciso. Factos. Son factos, muchachos, y voy a leerle, Tristy. Ok, a ver. Un momentito. Vamos a ver allá. No, lo tenía aquí, se me fue, ahí está. A ver. Mira, Mena tiene cuatro opciones, Tristy, y todavía no se decide por cuál. A lo mejor podríamos escoger por él aquí. ¿Qué haríamos si fuéramos Mena, no? Pero bueno, dice, para más contexto, aquí está mi situación, ¿no? Ok. Dice, no planeo usar de nuevo a JP. O sea, ya ALB a JP, Tristy. Él ha sido nerfeado muy fuerte y creo... que es en el feo, será más cuando el parche grande llegue. O sea, lo van a hacer más cagada, Tristy, a JP. Bestia, Mena, ¿eh? Ok. Dice, Luke y Blanca, los dos los siento como si ya fueran, como si fuera contracorriente, ¿no? En los matchups, que ya siempre va a tener como losing matchups ahí. Y sobre todo contra Guile ahorita mismo. Dice, ¿puedo hacer crecer a mi Marisa? ¡Ojo! Cuidado. ¡Ojo! O solo usar a Marisa como main y dejar a uno de los dos. A Luke o a Blanca, Tristy. ¿Quiere usar a Marisa, eh? Ojito con eso. Dice, también puedo dejar a los dos. Puedo otra vez concentrarme, y dejar a los dos personajes hasta que el parche grande llegue y haga una y tome una decisión ahí. Ojo. Vamos a ver el potencial después del parche. Todos estamos esperando el parche, Tristy. Hasta Mena, entonces, imagínate. Dice, personajes que ahorita me gustan mucho, okay, en este parche, okay, como estamos en esta situación. En primer lugar, Marisa, Tristy. Bestia. Segundo lugar, Ryu. Tercer lugar, DJ. ¡Ojo! Ojito, imagínate con DJ el Mena. No mames, ¿eh? Y dice, personajes que me gustaría jugar si tienen algo positivo en el parche que vaya a venir. Primer lugar, Manon. ¡Ojo! Segundo lugar, Jamie. Tercer lugar, Zangief.
¡No! Cuarto lugar, Aki Trisky. ¡Bestia! ¡Bestia salvaje, padrino! Y dice, y obviamente voy a usar a Kuma para ver cómo está. Obviamente, Trisky. Obviamente. Y ya nos. Y pregunta a toda su comunidad. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a discutir esto. Grupos de tres Trisky. Y debatan. Exactamente. Dice quiero opiniones serias. Si empiezan a trolear, los baneo. Eso ya fue para su comunidad. Para nosotros no. Pongan lo que quieran aquí, muchachos. No se preocupen. Pero ¿cómo ves esas opciones? ¿Con cuál se iría Mena? ¿Cómo ves? ¿Qué le convendría más? Bestia, güey. Bueno, estoy de acuerdo con él en dejar a JP, obviamente. Y más si dice que con la finalización del parche, o sea, la parte que le falta al parche va a quedar aún peor. Por lo tanto, está bien y lo veo de buena manera que quede descartado JP. De Blanca y Luke, yo creo que van a depender de cómo los dejen cuando se complete el parche. En una de esas siento yo que tal vez Luke lo van a bajar. Esa es mi percepción. A Luke lo van a nerfear. Y Blanca, güey, puede que tenga un bufeo por ahí, un upgrade ahí para que aumente. Pero ellos, por lo tanto, yo siento que, dadas las circunstancias, estaría dejando a Luke, a JP. Utilizaría a Blanca siempre y cuando venga con un bufeo. Y por lo que dice, güey, en una de esas, si la Marisa queda mamadísima, la tendría junto con su Blanca. Y esos serían sus dos main al término del parche, siento yo. Uy. Que así va a quedar. La, bien ahí. Te toca. La dejaste dura, la verdad estuvo bien. No le hagan caso a Rebeliski. Chale, ya me albureé otra vez. Rebeliski, bueno, si siempre se alburea, no importa cuándo leas. Perdón, muchachos. Hasta ni parezco mexicano, por eso, Tristi. No bueno, ¿eh? No bueno. Híjole, yo creo que a DJ lo veo muy fuerte, ¿eh? Imagínate a Mena con DJ. Se está antojando. Bestia, pero sí coincido, ¿eh? Coincido en que deje a Luke y a JP. A JP sí, ese sí. A Luke no sé todavía, depende cómo quede en el parche, Tristi. Yo siento que a Luke lo van a bajar. A él no le van Blanca, a dar más power. No sé, es la esencia de Mena ahorita, ¿no? Ese Blanca es como lo suyo, Tristi. Son cosas que no puedes dejar ir. No sé si eso le pueda venir a bien o a mal, pero hay que esperar el parche, ¿no? Marisa se emociona bastante. Imagínate con Sangyeon. No, uy, amigo, ahí. No, todo pero el mundo lo va a querer usar. ¡No lo usen, perro! Yo siento que DJ ahorita quedó más roto de lo que estaba, ¿eh? ¿Quién? DJ, podría ser top 3 ahorita de personajes de con el parche, como quedó Tristi. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que DJ está ahí. Chun-Li también quedó potentísima, pero bueno, no habló nada de Chun-Li. Entonces yo creo que podría agarrar a DJ y a Marisa si va a soltar a dos, ¿no? Ajá, ok, y se queda, o sea, Blanca, DJ y Marisa, ¿tú crees? Sí, pero yo creo que sería DJ, como Marisa uno. Y Blanca, así, ajá, así sería el top. Pero ya después veremos qué pasa. ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Con quién se va a quedar Mena, Ardi? Pero cosas interesantes nos dio, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Porrillo, ahí hay muchas cosas por qué analizar. ¿Ustedes qué piensan? Primero díganos, ¿a quién creen que va a dejar de los tres? Y después en los comentarios igualmente dejan a quién creen que va a utilizar o si se va a mantener con algunos de los que ya dijo, perrillos. Déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Bueno, va a estar bueno el debate, el salseo se va a poner. ¡Cuse y Lu! ¡Cuse, amigo! Y vámonos al siguiente, perrillos, porque ahí estuvo Mena Ordi. Nos quedan todavía otros tres pro players por analizar, perrisquis. Nos vamos con el número 4. Pájaro enojado, Rebeliski. Y este sí es un breakpoint, un punto de quiebra, porque Angry Bird fue una de las más grandes decepciones, independientemente de su estado de salud físico, Rebeliski. Pero, ¿qué va a pasar con uno de los mejores jugadores de Street Fighter 6? El mejor jugador del 2023 de Street Fighter, Angry Bird, con su Ken, que él de plano, él no tenía más. Él sí nunca le jugó al Vergas, él nunca
cambió. Él siempre le fue fiel a Ken durante todo este tiempo, pero llega el parche, Rebilinski, le quitan, le ponen cosas. Siento yo que Ken ya no quedó tan, tan top como lo estaba antes del parche. Y esto es el punto de quiebra para Angry Bird. Pero tú también sabes cosas de Angry Bird, perrillo, dímelas. Exactamente, Tristy, exactamente. Híjole, él también te quedó Tristy. Y dijo, voy a jugar con Rashid seriamente a partir de ahora, Tristy. Y le da etiqueta a uno de sus amigos, que él fue el que le dio la idea. Y bueno, la idea es ver cómo jugó Rashid en toda la Capcom copia de SCQ. Estuvo de aquí para allá y todos, al menos Gachikun estuvo fuertísimo, ¿no? Fue, al menos es el estandarte, y ves hasta dónde te puede llevar. Entonces, en las manos de Angry Bird, podría pasar cosas mágicas, Tristy. Y subí un video de cómo él hizo un combo a un Blanca. Y bueno, es como parecía Gachikun, ¿no? Entonces, ojito, Gachigot. Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va a Angry Bird con estos cambios. Es buen tiempo para cambios, pero habrá que esperar. Al parecer, lo puso como muy serio, de que ya se iba a ir con todo a entrenarle al Rashid, Tristy. Vamos a ver si le alcanza, ¿no? Y no, si no olvidemos él, que se bajó del Red Bull Kumita. Exactamente. Se bajó y también... Hay una acotación, Mena le contestó en ese post. Ok. Y le dijo, let's do this. Y le dijo, de Rashid Boys, Habibi, hazlo. Solo do it. Como Palpatine, bueno, tú no sabes esa referencia, pero de Star Wars. Sí, de, do it. Así de la maldad, así te dice, hazlo, maldito sea. Entonces vamos a ver hasta dónde llega Angry Bird. ¿Cómo ven este movimiento? Díganlo en los comentarios. Es buena idea de que cambie. Yo no lo veo tan arriesgado, ¿eh? O sea, por lo que sucedió, por lo que... Yo siento que él, independientemente de que no pudo clasificar, vio, güey, cómo quedó. Vio al campeón, vio el top 4, el top 8 perrillos. Y le puso mucha atención a Gachikun, ahí a su Rashigot perrillo. Y por algo decide utilizar o dejar ya de plano a Kane y de darle de lleno. También por algo se baja de esa Red Bull Kumite, en donde siento yo que ya no iba a ser un buen papel con el Kane. Va a preferir darle fire, darle fuego ahí a ese Rashid para competencias futuras y ahí sí llegar con todo y sorprender, perrillo. Uy, señor francés Tristy. Vamos a ver qué nos pasa en estas siguientes semanas con nuestro buen Angry Bird. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el que sigue, Tristy? ¿Cuál es el siguiente pro player que va a hacer cambios? ¡Uy! ¡Míralo! Ahí está Daigo, Tristy. Bueno, aquí ya no es novedad, ¿eh? Ya no lo puedo decir Motomami porque ya, de plano, ya... Él se fue de lleno, él no, es de pocas palabras, él dice no me importa, yo me voy full. Y al parecer en estas fechas, en estas semanas, en este nuevo parche, dijo voy a regresar a donde fui feliz, Tristy. Y como él traía mucho a Ryu y a Cage, ¿no? Ahí en Slash, del Street Fighter 4 y 5, y venía con todo con ellos, Tristy, y decide regresar a Ryu una vez más. Que Ryu ya está top, ¿eh? Está on fire, todos lo están usando, pero Daigo es el estandarte de eso y yo creo que se podría quedar con Ryu, no sé tú cómo lo veas. Back to the basic, perrillos, es lo que nos dice la bestia. Y algo a destacar, Rebelisky, independientemente de todos los demás, los cambios, lo que anuncian, las predicciones y todo esto, Daigo, la bestia Umehara, va a la segura. Porque ella ha estado jugando contra grandes pro players, Rebelinski, con ese Ryu. O sea, él ya se está empezando a medir con ellos. Por lo tanto, siento yo que los combates que hemos visto de Daigo ya con su Ryu es porque en verdad le va a dar caña. Se siente más seguro en comparación de Ken que con el que estuvo jugando un poquito cuando inició el juego. Recuerdo yo que... utilizó a Guile, pero hasta ahí. Y siento yo que la bestia ahora sí puede resurgir, puede ser su momento, perrillo.
Y puede dejar grandes cosas con este Ryu, que a lo mejor siento yo que no le hemos visto el verdadero potencial. Y puede que quede aún mejor cuando se complete el parche por Ryu. Es posible, pero sí, es que se siente renovado, Daigo. O sea, se siente más cómodo, siento, con este Ryu que con el Ken que traía casi todo este tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde alcanza. Ojalá que llegue más lejos. Pero me da gusto porque yo ya lo veía derrotado, Tristi, al menos él. Se le veía, güey. Ajá, en las competencias ya no le daba más. Pero este Ryu se ve que tiene otra cosa. Es regresó donde fue feliz y me da mucho gusto por Daigo. Ojalá que lo veamos otra vez en lo grande, ¿no, Tristi? Hasta arriba, porque es la leyenda y tiene que estar. Y tiene que estar, tiene que estarlo. Sí. Es Street Fighter VI. Hasta ahorita, pues ya considerado uno de los mejores juegos de todas las franquicias. Bueno, de toda la franquicia, perrillo. De todos los que han salido, porque no ha decepcionado desde el día 1. O sea, Capcom está tan seguro de lo que tiene y de lo que va a ser Street Fighter VI a futuro Rebelinsky, que le apostó a esa... a esa Capcom Cup con el millón de... bueno, con el premio de 2 millones de dólares. Una bolsa repartida para todos, uno para el millón, perrillos. Y lo reafirma dando el anuncio de que la siguiente Capcom Cup igual va a regalar otro millón de dólares, perrillos. Así de seguro se siente Capcom de Street Fighter VI de que es el mejor juego al momento de peleas, perrillos. Y obviamente que la bestia, alguien como Daigo, no va a hacerse a un lado tan fácil. Por más que le digan, por más que también piensen que por la edad Rebelinsky, siento yo que en cuestiones de Daigo no ha sido por la edad, sino que no se ha acomodado al juego y no ha encontrado todavía ese personaje que lo haga ser... bueno, que siga demostrando por qué es la leyenda, perrillos. Y en esta ocasión, Ryu puede ser la punta de lanza para que Daigo resurja y pueda dejarnos ahí cosillas. ¡Cusaelo, cusamigo! O Akuma también, Tristi. También, por ahí, ¿no? Por ahí, ¿eh? También él ya se ha enfocado más a su carrera de streamer, ¿no? ¿Sabías que es el segundo lugar de streamers en el mundo de los juegos de pelea? ¿Él? Seguramente está solo encima de Solo Man. Obvio. Nosotros todos aparte. Estamos a otro nivel, Tristi, obviamente, pero Daigo está ahí en segundo, ¿eh? ¿Quién está en primero? Peligroso. ¿Maximilian? Sí. No, Maximilian, pues no está abajo de cualquiera, ¿no? Daigo, ¿eh? O sea, no está abajo de cualquiera. Pero ve en tan poco tiempo que de repente dijo, voy a ser streamer ya. Y ve, o sea, luego, pum, todos lo queremos ver, porque es la leyenda y sabe muchas pero cosas. Pero ¿tú qué piensas, güey? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Crees que en realidad deje Street Fighter VI? ¿Por qué no ha dado el máximo? ¿Puede darlo? A ver, dame tu opinión respecto a eso. Ay, yo creo que ya también es mucho tiempo, ¿no? En lo que ha participado en muchas cosas, en lo que se acomoda al juego, Tristi. Ya tienes cierto tipo de... yo creo que de conocimiento, y yo creo que tiene tanto conocimiento que a veces... ¿Pero tú lo has visto cómodo? Va, ¿no? ¿Tú lo has visto cómodo con los personajes con los que ha jugado? No lo he visto tan cómodo con Ken. De repente sí encuentra como el feeling y le da fire y sí, se ve su capacidad que puede llegar todavía más, pero siento que Ken no era su personaje como tal, ¿no? Y a Ryu sí lo veo como más fresco, o sea... Lo veo más cómodo, más paciente. Le da como ese... eso que le faltaba en Ken, ¿eh? Entonces, cuidado. Vamos a ver qué sigue con él después del parche. Veremos. A ver si cambia a Kuma o no. Pero mientras, sí se ve renovado Daigo. Y yo creo que también le hacía falta eso, ¿no? Tener algo como en la que se sintiera más cómodo, Tristi. Diría por ahí un viejo adagio. Si bueno quieres ser, con Ryu debes hacer. yo nunca había escuchado eso. Debe ser pues muy antiguo ese dato, ¿eh? ¿Cómo se llama el que lo dijo? No sé. Estaba en una botella por ahí tirada. Pero pues sí, lo vi en un comercial. Pero tienes también ahí puntos a favor, perrillo. Igual su carrera de streamer. Más situaciones por ahí. Tal vez le deja más que los torneos, güey. Pero... un millón de dólares ya anunciado para el siguiente año. Pues, ya no tanto, ¿verdad? Ya no tanto. Que vamos a seguir entrenando, dijo, ¿no?
que siempre sí. ¿Qué dice mamá? Que siempre no y que sí voy a seguir jugando. Es lo que dice. Oigan. Ahí la bestia por último, perrillos. Y ahora sí, nos despedimos con este último pro player, Perrinskis, que también puede ser obvio, aunque todo puede pasar, Perrinskis. Y ahí está, el niño, ya no tan niño, perrillos, el buenazo de Endin Walker. Por fin le llega su main Rebelinski. Siento yo que igual los primeros combates que vimos ahí con el niño todavía se estaba sentando. Llevaba creo que un día, dos días del juego. Hay que darle un poquito más de tiempo para que se pueda adaptar. Porque pues he visto combates, he visto comentarios, he leído cosas de que su pick del chamaco Rebelinski llegó con Ed en Street Fighter V, así que todavía queda mucho por recorrer, mucho por demostrar de parte de Aiden Walker, que no ha hecho mal trabajo, pero siento yo que los personajes que utiliza a veces no hacen como el matchup ahí correcto contra quien se enfrenta, toma malas decisiones, de repente le ganan las ansias en algunas situaciones. Eso no le quita lo bueno que es, no le quita el apodo del general del counter, pero siento yo que sí va a ser un cambio, va a dejar a DJ y a Ryu Perrillo y se va a enfocar al 100% con Ed, porque fue con el que alcanzó su pick máximo en Street Fighter V y no dudo que lo llegue a alcanzar en Street Fighter 6, Perrillo. Factos tristes. Así, ahí. Así. Yo no soy tan seguro como tú, O sea, salte de aquí entonces. No. O sea, Ryu, él se veía muy bien con Ryu Tristi. Era el estandarte del Ryu. O sea, pensabas en Ryu antes del parche y era equivalente a Ending sí, Walker. Antes del lo parche, llevó sí. Muy lejos y jugando así. Imagínate, en realidad no ha probado bien al Ryu con el parche. Entonces, no, porque está enfocado ahorita con Ed, güey. Pero en esencia, le debería de ir mejor con este Ryu que con lo que tenía y ya está trabajado Tristy. Entonces, ojito, yo no lo veo tan seguro. Aparte, me acabo de meter a su Twitter, a su ex Twitter, y justamente hace unas horitas, ojo, dio sus primeras impresiones sobre Ed. Ojo, a ver, ¿quieres que las lea o no quieres? Échalas por Ryu. No, vámonos, luego nos vemos. No es cierto. Dice, mira, pensamientos sobre Ed Tristy, al menos lo primero que ha notado en estos días, ¿no? Ok. El personaje obviamente es muy técnico, tiene muchas rutas, tiene muchos diferentes pick-ups y posiblemente varios hits, straight hits. ¿Qué significa straight? Se me olvidó. Stray es el gatito del juego de PlayStation. Sí, yo también, justamente. Pero bueno. Él es muy bueno cuando pones a gente en burnout. O sea, es muy bueno para hacer burnout, Tristy, okay. Para destrozarte, quitarte los drives. Y su presión de burnout es muy fuerte. Dice, yo siento que su neutral está ok. Tiene buen rango, pero en el largo rango es lento y debes de hacer muchas extensiones de inicio para que funcione. Ok. Su HP es insano y sus conversiones hacen un buen damage. ¿Viste? Dice el más grande como... ¿cómo se dice? Como, bueno, lo que no está tan de acuerdo, Tristy. Ok. Es que tiene muchos counters, o sea, sus counters no son tan buenos. Y muchos de ellos se pueden hacer por accidente. O sea, tiene varias cosas que ahí no están tan decididas para al menos para Ending Walker, ¿no? Que él es el general del counter y si no puedes hacer counters como a él le gustan, Tristy. Ojo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito con eso. Es muy vulnerable a los brincos. Sí, eso es verdad. Pero piensa que tiene un magnífico antiaéreo. ¿Es lento? Sí, güey, cabrón. Ese es también lento en es los real. Normales, dice. Ajá. Es lento en los normales.
Y tiene una tendencia a ser golpeado, Tristi. Entonces también tiene sus flaquezas ahí, ¿no? Y está hablando. Dice, es muy temprano todavía, pero yo siento que tiene mucho potencial. Entonces, ojito. No está tan decidido, ¿eh? Y tiene razón en cuanto al antiaéreo, ahí a los Shoryu Rebelinski, porque igual, a todos los que me he enfrentado a los Ed, ya no los puedo castigar ni con la patada, con las patadas de misil, ni con la plancha voladora de Sanjeev, porque te lo castiga así, en chinga, y no hay forma de caerle con el overhead, porque siempre te lo va a castigar perfecto. Tiene razón ahí el niño, tiene ahí sus puntos a favor, sus puntos en contra. Y ojito, ya me pusiste a dudar, pero sigo manteniéndome firme con que lo va a cambiar. O sea, no. Va a llegar el parche completo, va a suceder algo ahí de pronto que le cambie la vida. Y va a utilizar a Ed ya full Ed ALB, perrillo. Yo siento que se regresa a Ryu, Tris. Ya sé, vamos, estoy apostando. Sí es una apuesta, pero yo siento que ya construiste a Ryu. Le sacaste el máximo jugo que podía tener Ryu en ese momento. Ahorita te lo bufean a todo lo que da y se va a top, Tristy. ¿Por qué no lo vas a usar, maldita sea? O sea... vamos a ver qué pasa. Yo siento que mínimo va a tener otra oportunidad con Ryu después de usar a Ed ahorita de todo lo que está diciendo, y ahí va a tomar una decisión y lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? Ojito, ¿ustedes qué piensan, perrillos? ¿Ustedes qué dicen? Deja a Ryu y a DJ, se mete de lleno con Ed. Ahí ya vimos los puntos a favor, los puntos en contra que dijo el mismo niño en su cuenta de X. Por lo tanto, ¿ustedes qué piensan? ¿Discrepan conmigo, con Rebelinski? ¿Con quién están a favor? ¿Con quién están en contra? Déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Y buen videazo ahí con estos 5 pro players que posiblemente hagan cambios, posiblemente no. Con la llegada del parche, con el nuevo personaje, o sea, cositas muy interesantes para debatir. Nos podemos quedar aquí también unas 25.832 horas. Ya vamos a ir rumbo a los 40 minutos. Que según Rebelinski dijo, no, güey, cuando hagamos este video, 10 minutos, ajá. Y todavía me quedó una pregunta ahí, Tristan. A ver, si todavía quedó una pregunta. Échala, porrillo, échala. Es más personal. Es más personal, más manca, Tristi. Ya es otra onda. Tú, después del parche, ¿se te tocó cambiar tu Sanjeev por otro o no? ¿O cambiarías o ya te vas a casar para siempre con Sanjeev? No, güey, yo la neta no. No, es que no sé. Es que la mentalidad de un manco y la de un profesional es muy distinta. Y te lo digo porque, o sea, cuando navegamos en Dragon Ball FighterZ, a pesar de que llegaban los parches, los DLCs, fue muy complicado. Creo que yo inicié jugando con Android 16, Trunks, o fue Yamcha y Vegeta. Creo que fue Yamcha 16 y Vegeta, güey. Después fui probando jugadores. Me llamó la atención Yamcha, ya tenía ahí a... Bueno, me llamó la atención Trunks, ya tenía Yamcha. Y después no me decidía quién iba a ser mi tercero hasta que llegó el DLC, el primer DLC, creo, el segundo, con Broly, ¿no? Y Bardock. Sí, el primero. Creo que fue el primero. Y fue cuando dije, ¡apello! Me faltaba un grappler, porque creo que sí tenía, ya después tenía a Yamcha, a Trunks y a 16... Pero llegó Broly y me casé con ellos y llegaron los parches y llegaron los DLCs y nunca cambié y les fui fiel y hasta la fecha les sigo siendo fiel a esa tercia. Y siento que me pasa lo mismo al momento con Street Fighter, a menos de que llegara otro grappler y que llamara mucho mi atención y también la forma de juego. Pero hasta ahorita siento yo que yo ya estoy muy casado. Sería muy difícil como manco. Si con pedos me pude aprender cosas de Sanjeev, ¿tú crees que voy a andar jugando con otro? Está muy difícil. Por el momento yo me quedo con Sanjeev. No creo cambiarlo ni por Akuma ni por quien sea. Yo voy a seguir jugando con Sanjeev. Y te digo, a menos de que llegue otro grappler que llame mi atención de verdad y que sienta yo que me puede dejar algo, haría un cambio, pero...
como alternando. Sanjeev toda la vida se va a quedar ahí. ¿Y tú, perrillo? Ya me dejaste pensando, Tristi, cuál era mi primer tercio del Fighters. Pero sí, o sea, creo que la mía era Goku, Super Saiyajin, Black, Goku Black, y también Hit. Y al final fue Zamasu, Nappa y Hit, Tristi. Y pues sí, uno va cambiando, ¿no? Y está bien, es bonito, Tristi, cambiar, está con todo. Y de acá, yo no estoy tan casado con Ken, ¿sabes? ¿Y ojo? En realidad, en Street Fighter, con todas las que he jugado, por lo regular siempre agarraba a Ryu. Ryu es como pues, mi clásico, Tristi, me gusta mucho usarlo. Ok. Y aquí no lo he usado, podría ser, le podría dar alguna oportunidad. También Marisa, al principio intenté, pero no me salía nada, muchachos, pero soy manco. ¿Por qué pero manco? Que ya al menos jugué un poquito más. Y que ya entiendo más el control. A lo mejor sí podría agarrar a Marisa solo para divertirme. Porque pues somos gente normal, muchachos. Somos mancos. Jugamos también por diversión. No lo hacemos como estos pro players, que son unos chingones, que ellos sí cada detalle cuenta. La pasamos bien. Entonces, no me molestaría hacer algunos cambios. Ya veremos después qué pasa. También pronto ya vamos a jugar con ustedes. No se preocupen. Ya vamos a empezar otra vez con la rutina. Solo que hemos estado en friega, muchachos. Sí, sí, sí. No, pero ya nos vamos a acomodar. Y ahí a los miembros ya les vamos a... Los vamos a agradecer como se merece, Tristi. Y pues bueno, creo que eso es todo. Ahorita hablando también de Dragon Ball FighterZ. Lamentablemente falleció nuestro Akira Toriyama. Hoy. No, Tristi. Pues sí. No, ya no me digas. Minutos antes de entrar. Ya sé. Ya, no, vámonos. Sí, ya sé, nos duele bastante. Sálganse de este video. Ya sálganse. Por eso hablamos de Dragon Ball, muchachos, porque siempre nos llegó. Espero que ustedes sean fanáticos de Dragon Ball. Díganlo en los comentarios. Y pues bueno, que en paz descanse nuestra Akira Toriyama y ojalá que lo alcancemos pronto. Ya nos vamos, bueno, muchachos. Ya nos vamos. Vámonos. Es más, hoy no hay despedida. Esto se queda así. En silencio, ahí un minuto de silencio para Akira Toriyama. Nos vemos la próxima, perrillos. Bye.